Señoras y señores, el día de hoy me acompaña uno de los gandallas de la serie, Hernán. Pues sí, sí, compadre, sí, no te friegas, ¿eh? Bien, sí. Bien, es un gran actor. Antonio Trejo Sánchez interpreta a Cuitláhuac en la serie, Hernán. Y el personaje de él es un personaje que creo que la historia no le hizo la suficiente justicia para demostrarnos quién era. Moctezuma es el que se la lleva, se lleva la historia. Cuauhtémoc, ajá. Cuauhtémoc, pero Cuitláhuac, pues parece estación del metro, ¿cómo? Sí. O sea, de ahí no parece pasa, nada, ¿no? Más como una transicioncita, pero justo es el personaje bien importante. Sí, 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 es quien le da el valor militar y de coraje para la noche triste. Es una de las cosas que justo viene en el episodio del domingo que viene. Es un evento en el que Cuitláhuac tuvo que entrar en un dilema personal entre entretener al pueblo bien con sus costumbres de luchar cada tres días, de no luchar en la noche, y por otro lado se están acabando al pueblo, están matando a su familia, sí, claro, a sus novios, Es un momento que ha puesto a discutir a México, porque sí, fuimos educados en las escuelas con una historia que hoy Hernán nos da una clase en video distinta, distinta, ¿no? Sí, 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 muy pragmática. Está, y la estamos viendo como la vieron en su momento los castellanos, que no es España la que conquista, como lo ven los castellanos, los aragoneses, todo esto, y como lo ven los mesoamericanos, juntando todas las tribus. Sí, eso es lo interesante de la serie. ¿Cómo la ven ellos? Cómo divide también las perspectivas, ¿no? Si vemos nada más un episodio de los españoles, podemos quedarnos del bando de los españoles. Y si vemos un episodio de los mexicas, como de Xicoténcatl o de Moctezuma, entendemos ese mundo y las dinámicas que ahí jugaban, que ahorita no sería difícil entenderlo, ¿no? Tu personaje es maravilloso porque me enoja. Sí, sí. No, es un gran alarma. Me enoja en el sentido que actúas muy bien y te posesionas en ello. Y aunque conoces la historia y conoces el desenlace, que eso es lo maravilloso. Oye, si ya sé qué va a pasar, ¿para qué me angustiaste, desgraciado? Sí, 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 exacto, ajá. Oye, si ya lo leí, ya pasé exámenes con eso, y sí, todavía estoy viendo este desgraciado y me angustia de ahí va. No, si ya sé cómo va esto. Sí, pues es que es el personaje. También tengo que reconocer que los guionistas en esta ocasión con Hernán hicieron un trabajo muy fuerte. Es decir, es difícil encontrar este tipo de guiones en el territorio mexicano, y más difícilmente que se transmite en televisión abierta. Y no lo digo porque no se ocupan. No. O sea, es un terreno vacío, fértil para trabajar. Pero nos dio una oportunidad para... Hoy la gente está discutiendo, Hernán, y me encanta cuando nos mandan los twitters y me preguntan. Las construcciones. Nos vendieron un Tenochtitlan con las calles pavimentadas, semáforos, luces, buzones. Sí, ¿no? Así te la vende la historia. No, es una ciudad como la que estamos viendo, y está basada en los historiadores y en la gente que lo vivió y lo transmitió por escrito, y está basado exacto en ello. Lo que hablábamos hace un momento de la armadura de Cortés, ¿no? Que a lo mejor uno quiere verla en la serie bien bonita y no es casi la frondosa, de la historia, pero ¿no? Pero no. Llega con la armadura brillosa, que la trae toda fregada, la trae toda llena de sangre. O sea, abollada, claro, viene de Cuba, viene de mucho tiempo de estar teniendo batallas hasta llegar a Tenochtitlan. Y no se mantiene en buen estado. Sí, sí, no se va a ver como un héroe guapo que sale en un caballo. Perdóneme, pero como serie americana donde va el cuate, el soldado, con los cigarros guardados en el casco, arremangado, y ni se mueve de la patada. Acá también es una cosa muy interesante para nosotros como actores, notar los detalles que a lo mejor cuando estábamos sentados y nos maquillaban decíamos no tiene mucha importancia, tiene una gran relevancia en el cuadro. Realmente el equipo de producción de arte, y como lo pueden ver, además de que la cultura mexica propone una estética bien bonita, colores, plumas, texturas, olores, ellos lo hicieron muy bien. La fotografía también a mí es de las cosas que más me encantó, ¿no? Es una producción que no se había visto. Te voy a presumir una cosa, yo he repetido los capítulos. Los he estado revisando con lupa, yo sí soy bien quisquilloso en eso, y lo voy disfrutando más. Lo sigo disfrutando porque ese colorido no es como nos los venden a veces las ideas de que es rojo. No. Son los colores que da la naturaleza, tierra, exacto. Y no son brillantes como los que el ahora el color del barro, claro, sí son. Y, por ejemplo, ahorita que hablabas de las condiciones particulares de entonces, nosotros en el set éramos muy cuidadosos de no hacer gestos de esta época. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos al mundo mexica, claro, sí, cierto, no podemos hacer sí o no, o ahí voy, o señalar de ciertas formas. Es una limitante por un lado, y por otro lado un reto encontrar la corporalidad del personaje. Muy frigues, tienes toda la razón, no lo había pensado eso. Pues esa es nuestra materia. Voy a tener que volver a ver la serie otra vez con cuidado, a ver si alguien sonrió fuera de temporada. O sea, los gestos son de época. Sí, los gestos son de la época. Un poco uno especula en función de la flora y la fauna de los
de lo que había. El lenguaje náhuatl, por ejemplo, que fue de los retos técnicos de la serie, que a la vez veo que se convirtió en una situación dramática muy interesante a la hora de presentarse, eran cosas que a nosotros nos preocupaban mucho, pero que a la hora de estar en el set cuidábamos muy bien. Es decir, nosotros no podíamos sacarle la vuelta a crear un mundo que era tan particular como ese, y creo que todos los del elenco logramos ese. Yo sé, y felicidades a todo el elenco, porque ha sido verdaderamente un trabajo muy difícil, muy complicado, y el paquete de actores que han traído han mezclado dos culturas, los historiadores dos culturas, la gente que trabaja de un lado y otro dos culturas, para presentarnos una historia en el centro del océano que tiene la calidad de ser la más veraz de todas, a mi gusto. Uh-huh. Y ver a un Cortés que no llegó a destrozar todo. Llega como conquistador, pero llega a pactar y respetando autoridades, porque muy le da político. Su investidura a quien la tiene, o sea... Llegó con 700 soldados y los tlaxcaltecas eran 13.000. O sea, en cuanto a números no había mucho que hacer. Sí, por ahí alguna vez leí un autor que decía, no mientan, los españoles no conquistaron México, lo conquistaron los tlaxcaltecas, fueron los que armaron el despapalle, pero bueno. Uh-huh. Oye, pues felicidades, Antonio, y además trajiste juguetes, ¿no sabes cómo te lo aprecio? Rápidamente te cuento que yo de niño fue muy importante jugar. El pensamiento fantástico es importante, yo soy actor por eso, y espero que otros niños tengan la oportunidad de desarrollar ese pensamiento, que se me hace muy importante, y a ver quién sale actor. Ah, pues ahí está. Y entre los niños que están recibiendo los juguetes, nada más le aviso, uno va a ser el presidente algún día, o la presidenta. Uno va a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia o la presidenta. Uno va a ser el su gobernadora o su gobernador. O Cuitláhuac en la siguiente serie o que Cuitláhuac. Sea. Oye, ¿pero sí se respeta todo? No, sí, créeme que sí. Digo, hay unos detalles... ¿Sí se respeta la historia? No, sí, claro que sí. Sincero. Mi más sincero pésame. No digamos todavía. No, si estudiaron y pasaron el examen ya lo hicimos. Pero bueno, gracias. Te felicito y te festejo mucho el trabajo tuyo y el de todo el equipo. Deliciosamente impresionado cada vez que veo la serie, Hernán, porque le he estado repitiendo para ver ciertos detalles que me gusta mucho de la historia. Pues felicidades, enhorabuena y gracias por tu atención de los juguetes. Muchas gracias. Ya llévate antes de que mueras de un infarto. Vas a morir un día de un infarto. Eres del América, es de mal gusto. Y me haces esas señas, peor. Él es Cuitláhuac y si te parte tu mandarín en gajos. A donde quieras, ya.